Hola mi gente, bienvenido a Cocinando con Chiquita. Hoy le vamos a hacer un rico sancocho de habichuela o zambumbio, como le dicen en mi país, allá en Santo Domingo. Lo cual vamos a necesitar huesos ahumados, si es a su gusto, longaniza, chuleta. De vianda vamos a usar auyama, yuca, batata y plátanos maduros. Las habichuelas ya yo las tengo aquí blandas, como pueden ver. Simplemente nada más de poner aquí en el caldero, voy a usar también un poquito de esta masa, que es como para hacerle como unos domplincitos bien pequeñitos para agregárselo. Ustedes van a ver guiso, para el guiso voy a necesitar cebolla, ají, verdura, un poquito de orégano, sazón para dar color, un poquito de salsa o ragú, con lo que usted use. Más sopita y el ajo que nunca se puede quedar, aparte del adobo y un poquito de pimiento. Primeramente, yo voy a empezar a poner las habichuelas aquí dentro. Ya estaban blandas. Voy a agregarle agua para poner las viandas a sancochar. Ay, que ablanden. A lo que yo hago el guiso en este caldero. De las carnes, de los huesitos, de la chuleta y de la longaniza. Seguimos cocinando con Chiquita. Aquí, como tengo una libra de habichuela, yo lo que hice fue que le agregué para poder ablandar las viandas. Le puse como dos tazones de la misma medida de donde tenía la habichuela. Entonces yo voy a proseguir a poner para ablandar las viandas. La voy a pelar. Y se la voy a echar a lo que hago, a lo que voy haciendo el guiso de las carnes ahumadas. Y seguimos cocinando. Con Chiquita. Yo voy a poner un poquito de aceite para hacer un poquito. Para poner los huesitos ahumados primero. A sofreír un poquito. A lo que vamos. Cuando son un poquito más duros, aunque estén ahumados, yo lo pongo un poquito a ellos, yo lo pongo primero a ellos para que vayan ganando. Yo voy a ir cortando la longaniza. Para la longaniza, yo les sugiero que le hagan unos hoyitos para que cuando se esté cocinando no se les salga como la carne, porque por ahí puede respirar. Sea para freír, que usted la vaya a hacer, o para un guiso, para lo que usted desee. Yo les sugiero que le haga unos cuantos pollitos. Entonces vamos a proseguir a cortar. El corte lo pueden hacer como lo deseen. Seguimos con la chuleta, pero primero voy a echarle, como voy a hacer el guiso, voy a echarle al ahumado los ingredientes que le mencioné. Le ponemos salsa. Tenemos que echar un poquito de agua también para que pueda hacer la. Le ponemos sobrecito Goya, que es el que le va a dar el color, un poco de adobo, vinagre, ponemos agua, ¿verdad? Para que haga el guiso. Sale un poco de orégano, a su gusto, me gusta mucho el orégano. Ajo. Si quieren la cantidad que quieran de ajo, un poco de vinagre. Después van a ir aprobando cuando ya se los tengamos que poner a la habichuela. Un poquito de adobo, un poquito de pimienta.
vamos a dejar que tapamos para después agregarle la chuleta y la longaniza, porque está más rápido. Seguimos cocinando. Mi gente, como pueden ver, ya aquí tengo la auyama, tengo la batata y tengo la yuca. Los maduros yo los dejo para más adelante cuando casi me estén blando, porque después se ablandan mucho. Y eso yo lo dejo para último. Y ahora voy a poner todas las viandas, excepto el plátano, porque ya el agua está hirviendo. Voy a poner la conserva. Entonces dejamos lo maduro para más adelante. Aquí, como pueden ver, el guiso de los huesitos. Tienen unos minutos. Yo partí ya la chuleta y la longaniza. Entonces la voy a echar. Doy unos minuticos, porque ya se terminan de cocinar. Después que yo se la ponga al sancocho de la habichuela, cuando ya las viandas estén más blandas, se lo puedo agregar para que no se desbarate. Y seguimos cocinando con chiquita. Como pueden ver, ya esto va a ir ablandando, ¿verdad? Y como le dije, los maduros van como en algunos 10 minutos y después yo le voy a agregar los dumplingcitos que le hice pequeñitos. Si a ustedes les gustan, lo pueden hacer, si no también lo pueden dejar así. Ahora vamos a esperar que ya ablanden un poco para después echarle eso y después agregarle la carne, y ahí ustedes verán el proceso. Y seguimos cocinando con chiquita. Después de 10 minuticos, mi gente, vamos a chequear. Ya como casi este año, le voy a poner los maduros. Son los que se toman menos tiempo. ¿Ustedes ven? Entonces le voy a poner los mini dumplings, los pequeñitos. Esa opción de ustedes, si les gusta, lo pueden echar. A mí me gusta ver mi sancochito con la habichuela así. Sí. Muchas personas la licuan, pero a mí me gusta dejarla porque a mi esposo le gusta con la habichuela. Muchas personas lo hacen sin habichuela, es decir, que la licuan y la cuelan y se la echan. Yo no, yo la hago con todo y habichuela. Para mí ahí está todo. Así que él le gusta, así lo hago. Ya como en algunos 5 minutos voy a poner la carne, que ya está. Y se la voy a poner como en algunos 5 minuticos. Y seguimos cocinando con chiquito. Bueno, mi gente, ahora vamos a echar la carne ahumada en la... Tiene que ser bien al paso. Tenemos que echarlo todo. Calientico, tienen que tener mucho cuidado. Ve lo que le digo de la longaniza, para que quede así. Como va a cocinar de nuevo, por eso yo siempre la agrego de último, junto con la chuleta. Pues son unos minuticos nada más. Déjenme buscar para poder echarla. Entonces vamos a voltear más rápido. Estamos cocinando con chiquita, haciendo un sancochito de habichuelo, zambumio, como le dicen en mi país. Vamos a dejar un poco. Si usted cree que necesita sopita, si cree que necesita adobo, usted le puede agregar. Tiene que ser al gusto de ustedes, o al punto que a ustedes les gusta comer. Ya lo voy a chequear a ver si está a punto con el sazoncito que le eché allí, o si le hace falta algo más. Puede ser vinagre o lo ustedes lo aprueban, ustedes van a saber qué es lo que le hace falta. Seguimos cocinando con chiquita. Así vamos, mi gente, cocinando con chiquita. Ya miren cómo
va cogiendo su color. El sancochito de habichuela lo podemos acompañar con arroz blanco. Ese es un clásico. Y un aguacatico. Y ahora le bajo un poquito el fuego para que las viandas no se debaraten mucho, sino que se cosan. Entonces yo lo voy a acompañar con un poco de arroz que tenía en la nevera. No tuve que hacer arroz. Entonces nada más calentar y comience su sancochito de habichuela con arroz blanco y aguacate. Seguimos cocinando. Con Chiquita, mi gente. Mi gente, así ha quedado nuestro rico sancocho de habichuela. O zambumbio, como le dicen. Así que a mí me gusta. No muy pesado, ni muy... Ustedes lo hacen al gusto de ustedes. ¿Con quién estamos cocinando? Con Chiquita. Uy, uy, uy. Un rico y delicioso sancocho de habichuela en Cocinando con Chiquita. Y seguimos cocinando con Chiquita.